Bueno, y durante casi 15 años, el popular showman Carlos Galdós sufrió la pérdida del pelo. Según sus propias palabras, se convirtió en un karma. Intentó todo para superarlo, al punto de querer raparse y tatuarse el cuero cabelludo, ¿se imaginan? Pero hoy dice que al fin venció la calvicie. Vamos a ver cómo. ¡Bienvenidos al show! Esto me va a doler más a mí que a ti. 44 años, polémico e irreverente. ¡Igualita! Así es Carlos Galdós. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto. Ay, mañana. Pelado, un locutor de radio, expresentador de televisión y showman, que al subir al escenario puede transformar su propia vida en un increíble espectáculo satírico, punzante y mordaz. Mentira clásica de la mamá. Está jateando, tío. Son las 7:30, levántate, son las 7:30, son las 7:30, levántate. 6 de la mañana. Y precisamente es al levantarse cuando Carlos Galdós enfrentaba todos los días uno de sus mayores temores, la alopecia o pérdida de cabello. Un día amaneces y ves en la almohada, dices, ¿pero qué pasó aquí? Y es imparable, o sea, es una espiral. La ducha, la almohada. Su dramática pérdida de cabello empezó al cumplir los 30 años. Carlos visitó a innumerables médicos. Le recetaron de todo, desde pastillas hasta champús no convencionales, pero nada funcionó. Por aquel entonces se puso de moda rayar la pastilla anticonceptiva con el champú. O sea, yo he hecho todas, ¿eh? Te las digo, okay. Pero claro. Era, rayas la pastilla, te la echas con el champú, un rato, nada, no existe. Lo que quería evitar era que me creciera la patilla hasta acá y de ahí jalármela para costado, ¿no? Eso lo tenía clarísimo. Carlos Galdós también pensó raparse completamente y tatuarse el cuero cabelludo. Luego, en 2013, como último recurso, se sometió a un trasplante o injerto de cabellos. Que además es bastante dramático, porque te cortaban una franja de la nuca, o sea, un pedazo así de churrasco de tu nuca, sacaban uno por uno y te los clavan, ¿no? 7, 8 horas. Hoy los trasplantes de cabello no son tan dramáticos y han evolucionado. El pelo injertado no se cae. Sin embargo, el otro continúa su inevitable proceso natural. Ponte bonito para ir a trabajar, papito lindo, porque como te ve, te trata. Resignado a quedarse sin cabello, decidió parar su búsqueda. Pero a inicios del año pasado, un amigo personal le revela que estaba por iniciar una nueva franquicia en el Perú y lo reta a someterse al tratamiento. Cuando me lo cuenta, me burlé, le digo, mira, olvídate. No, ya pues, quiero hacer la prueba contigo. Le dije, contigo, lo mío no hace ninguna prueba. Ok, yo me hago el tratamiento. Te juro que si ocurre, yo voy a hacer algo que odio, literalmente, que es pararme en cámaras y contar que funciona. Carlos Galdós llegó al consultorio dermatológico de Giovanni Bojanini en septiembre de 2018. Luego de varios análisis de laboratorio, se descubrió que su problema era genético. Esta es la foto inicial de Carlos. Vemos que tenía una alopecia androgenética grado 3. Y 4 meses después, vemos una recuperación significativa del cuero cabelludo. En él logramos detener lo que es la caída del cabello y además recuperar esos pelos delgaditos que tenían y crecieron más o menos en un 80%. Estudios científicos señalan que el principal motivo para la pérdida de cabello es la herencia genética. Otros factores son los hábitos de vida no saludables, la contaminación y el estrés, razón por la que cada año 147 millones de personas ingresan a las estadísticas de la calvicie, sin importar el sexo o la edad. El trastorno más común es la alopecia androgenética, que tiene una causa genética. Entonces, los varones normalmente empiezan a perder el pelo, puede ser a los 30, 40 años, y las mujeres en la posmenopausia. La alopecia androgenética es la responsable de un 95% de los casos de calvicie en el mundo. No son otra cosa que andrógenos que atacan el folículo piloso, destruyendo las células madre y evitando que se nutran. El mismo problema que sufría Carlos Galdós. Los que sufrimos de caída de cabello somos como un club de que nos vamos pasando datos. A mí alguien alguna vez me dio un dato que fue muy gracioso, dijo: ve a tal lugar, te ponen un gorro con lucecitas infrarrojas.
un nivel de pastrulada con tal que no se te caiga el pelo. Tras llegar al consultorio dermatológico de Giovanni Bojanini, Carlos Galdós se sometió a un tratamiento personalizado, con fórmulas magistrales, productos cosméticos y mesoterapia. Fue entonces que su vida empezó a cambiar. O sea, esto para mí hacerlo es, como digo, esto es un milagro. Yo antes me pasaba las manos y 50 pelos, 50 cabellos. Así es, 15 años después de iniciar una incansable búsqueda, Galdós encontró una solución a su problema. Hay mucha gente en que presta su imagen para decir cosas que no son ciertas. Uh-huh. Y yo en la vida haría eso. O sea, eso, mátame primero. Yo lo único que tengo es mi palabra. O sea. Y cabello ahora. Y ahora cabello, claro. ¿No? Pero, ¿en qué consiste este tratamiento? Son una serie de lociones, correcto, que me las aplico yo al menos nocturnamente, ¿no? Todas las noches. Tuc, 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 tuc. Y de pronto yo comienzo a ver, así, dije, no, estos efectos especiales, ¿no? No ocurre en el primer mes. Me ocurrió a mí al menos a los 45 días que comienzo a ver cómo se va engrosando mi cabello, pero además se va poblando. Carlos también se sometió a una sesión de mesoterapia, una técnica sencilla e indolora que consiste en la infiltración de sustancias magistrales en el folículo piloso, que oxigenan y fortalecen los cabellos. Esta es una pistolita con una jeringa que tiene una serie de sustancias y tienen medicamentos que causan directamente el crecimiento del cabello y además factores de crecimiento y vitaminas que nutren el folículo piloso. La técnica de Giovanni Bojanini para el tratamiento de la alopecia ha sido aplicada a más de 200.000 pacientes en todo el mundo. Sorpréndase, su éxito alcanza un 95%. Básicamente nos dedicamos a lo que es regeneración capilar, ese es el fuerte del consultorio, pero también tenemos otros servicios como servicios estéticos que son la aplicación de toxina botulínica, la aplicación de ácido hialurónico, tenemos todos los procedimientos dermatológicos, ¿no? Cauterización de verrugas, extracción de lunares, despistaje de cáncer de piel. Este es el antes y el después de Carlos Galdós. Ha recuperado su cabello y va por más, con un tratamiento 100% personalizado. A mí me ha caminado y sé que a mucha gente le camina. Es muy probable que si hacías esta entrevista, este reportaje el próximo año, ya me veías con el pelo hasta acá. Daniela Romo. Bueno, realmente ustedes han visto los resultados impresionantes. Bueno, el consultorio dermatológico Giovanni Bojanini tiene más de 25 sedes en Latinoamérica y Europa y más de 200.000 pacientes tratados con éxito. Ya está en el Perú desde hace casi un año y los resultados ustedes han podido verlos. Bojanini revierte la calvicie en base a fórmulas magistrales que desarrolla en su propio laboratorio y que logran aumentar el grosor y cantidad de pelo hasta en 30% en los 3 primeros meses de tratamiento. Así que si tú estás sufriendo el mismo problema que tenía Carlos Galdós, ya no pierdas más tiempo y no pierdas más pelo. Revertir la calvicie requiere una solución científica. Anda directo a lo seguro. Elige el tratamiento médico y personalizado del consultorio dermatológico Giovanni Bojanini, líder mundial en regeneración capilar. Citas al 456-1486.